El sol s'amaga darrere de la penya foradada i un raig de llum travessa la serra. Una alineació solar única que ha sigut clau per a la història de Benitalia al 1611. Allí viuen els franciscans, que ells tenen com a patró el Sant Francesc, i volien fer una alineació respecte a la foradada, respecte a la muntanya, de tal mode que la llum del sol visquera per dins de la foradada i enllumenara el convent. La alineació solar forma part de la història de Benitalia des de fa 4 segles, un fenomen que atrau puntual 2 vegades a l'any desenes de curiosos. Però és a diario más y más. Conquistada a los musulmanes en el siglo XII, Horta pasó a depender de los templarios. En el siglo XIII, Horta era una de las localidades del sur de Cataluña que más cotizaba en diezmos gracias a su riqueza ganadera, pues por aquí pasaba un camino oligallo de transhumancia que iba desde Aragón hasta las comarcas del Ebro. Los templarios redactaron el Costums, una legislación local que constituye una muestra excelente del derecho consuetudinario catalán medieval. En 1317, con la supresión violenta de la Orden de los Templarios, sus posesiones en Horta pasaron a la Orden de los Hospitalarios, situación que se mantuvo hasta 1851. El nombre original del siglo XIII es Nuestra Señora de los Ángeles o Nuestra Señora de Horta. El término Nuestra Señora induce a pensar que estaba dedicado a María Magdalena, como sucede en muchos templos franceses. Abunda en esta dirección el hecho de que a partir del siglo XVIII se cambió el Nuestra Señora por Madre de Dios. El santuario tomó el nombre del convento de San Salvador a raíz de la estancia de los franciscanos, a partir del siglo XVI, y del fraile Salvador Pla de Val, que obró numerosos milagros hasta que fue desterrado por la iglesia a la isla de Cerdeña. La primera construcción sería la templaria, edificando una nave románica con transición al gótico. Es la última construcción que hizo esta orden en Cataluña. Los templarios edificaron una iglesia de una sola nave, con ábside semicircular dividido en 5 partes. La nave consta también de 5 tramos rectangulares. El número 5 está muy presente en las creencias maddeístas y también en los cátaros. Representa los 5 elementos: agua, tierra, aire, fuego y luz. A su vez, los 5 arcos que dividen la nave descansan sobre pilares octogonales, lo que nos remite al 8, el número templario. Tenía unas dimensiones de 15 metros de largo por 9 metros de ancho, que son las proporciones del número áureo. Jamás en la historia del mundo han desaparecido tantos niños como en la actualidad en todo el mundo. El presidente Rajoy, lo he dicho muchas veces, le ha invertido, va a invertir 5.000 millones para hacer miles de kilómetros de carretera. ¿Por qué? ¿Para qué? Hay aeropuertos terminados sin estrenar en España, hay cárceles sin estrenar, que les llenaré de gente. Claro, una de las profecías que haré justicia. Me acuerdo de todo. Que lo recuerdes todo no significa que lo sepas todo. Cuéntamelo. Nos han hackeado. Podría ser peor que Snowden. Tenemos reconocimiento facial. Dios mío. Como gran monarca por encima de los monarcas, no uno más, ni a la paralelo, ni un monarca de casualidad, ni votado por el pueblo, gran monarca. Haré posible que se haga justicia. Puede haber un cálculo de millones de niños desaparecidos anualmente. Niños, niñas, mujeres, hombres. Millones en todo el planeta. No hay un cálculo exacto. Pero dése en cuenta un detalle. El cálculo en internet se lo pueden ver, quiere decir, no exacto, claro. Puede ser 1 millón, 10, 20, nadie sabe. Durante toda la historia, ¿quién cree que han sido los violadores, corruptores de menores más grandes de la historia? Masivamente, además. Clérigos. Increíble, ¿verdad? Se supone que un clérigo que habla de Dios, de la paz y del amor, sea el corruptor de menores más grande del planeta, en general. Y encima los clérigos, sean de la Iglesia Católica o de otras religiones, no van a la cárcel. Ellos pueden violar cuantos niños quieran, corromperlos, asesinarlos, como ha sido hasta en el Vaticano. Hace poco un escándalo dentro, pero eso ha sido siempre, del Vaticano, obispos, cardenales, en desnudos, en una orgía homosexual con niños pequeños, drogándolos a la puerta y violándolos, y haciendo sus fotografías, filmes. Tuvo que entrar la policía por declaraciones, delataciones de gente que se escandalizaba de las monstruosidades que se realizaban. ¿Creen que han ido a la cárcel?
All right, be good. Can't be good. Don't get caught. Love you guys. Love you too. Okay, who can give me the derivative of X? What's going on? Y uno. Y en Australia, un cardenal del Vaticano, pues el tercero del Vaticano, pues orgías con niños, bueno, pero demencial y drogas. Y eso es general. El hermano del Papa que está huido en el Vaticano por orgías y asesinatos de niños, Benedicto, el hermano, un cardenal de una catedral de Alemania, pues se jacta con cachondeo y con risa, que es un récord, dice además. Más de 400 niños violados de los coros y de la catedral, y sale como un héroe increíble, ¿no? Bueno, y esto ya es pandemia masivamente en todo el mundo. ¿Cuántos clérigos ha visto usted a la cárcel? Pero una persona no sea clérigo, pues sí, viola a un niño y con justicia por decir es que en 20 años los clérigos encima se felicitan, se les premia. España, por ejemplo, recibe la religión del dinero de todos, o sea, la fuerza. No sé, una barbarie, 17.000, 18.000 millones de euros mensuales, más vivienda, lo que pidan. Expropian la vivienda que ellos quieren. Miles y miles de expropiaciones de la iglesia, lugares que les gusta, se lo llegan y lo meten en inmobiliaria. Dice que todo es suyo, pero que parece increíble, ¿no? Es así. Hasta museos, la catedral de Córdoba, el museo, dice que es suyo y lo ponen ellos a negociar y a hacer museos para ellos. Y viviendas, catedrales, iglesias, jardines. Increíble, ¿no? ¿Hace algo la gente? ¿Algo? Sí, protesta mucha gente, pero hacer. ¿Cuántos clérigos de estos diabólicos han ido a la cárcel? Pueden hacer lo que les da la gana, les protegen. Y luego hay un círculo, el círculo noveno satánico, que están ahora los tribunales internacionales metiendo mano, pero montones de prominentes, pero cardenales, reyes, reinas, obispos, ministros, político, banquero, bueno, está la flor y nata de la criminalidad del mundo. Dentro de ese círculo, asesinando niños. ¿Por qué ahora, tan masivamente? Es muy sencillo y muy claro. Lo han hecho siempre, pero ahora salen los medios, más que antes, no en internet, perdón, no en los medios televisivos, en internet. Los medios televisivos, tabú, esos temas ni tocarlos. Pero en internet, gente libre, sale. ¿Y por qué ahora, más que nunca antes, se hacen esos actos diabólicos contra menores? Porque los promotores de estos actos, que son los seres de la oscuridad o demonios, son ángeles caídos. Están en la tierra, llevan aquí 6.000 años. Son los promotores, los campos han movido guerras, enfermedades, matanzas, violaciones. Bueno, uno se entera de la historia cuando llegaban los colonos a Sudamérica. Bueno, pues en Sudamérica pues era normal asesinar niños, miles de ellos. A los demonios, a los dioses aztecas, en las pirámides. Y en Europa la Inquisición, las cruzadas, bueno, en Oriente, bueno, millones de niños, gente quemada viva, millones. La portalada de entrada al templo tiene 12 arquivoltas ojivales de sección lobulada. El número 12 representa el orden cósmico. Como producto de 3x4 simboliza lo espiritual y lo temporal. Bajo las amplias arcadas encontramos una serie de sarcófagos. Son caballeros templarios. Han sido objeto de veneración durante siglos. Exhiben una gran riqueza de símbolos celtas, cátaros y cabalísticos. Una de las cosas que nos sorprenderá más es que en una línea recta que sigue la dirección este-oeste están alineadas a lo largo de unos 600 metros. La iglesia del Convent, la ermita de Sant Pau, la ermita de Sant Onofre, las cuevas del entorno de la ermita de Sant Onofre, y la ermita de Santa Bárbara. Muchas culturas han alineado centros sagrados. Por ejemplo, los incas del Perú, o Stonehenge y otros centros en Gran Bretaña. Los chinos hablan del Feng Shui o líneas de energía de la Tierra, lo mismo que los celtas y la serpiente energética que recorre el planeta. A estas líneas se les llama líneas ley. El templo está orientado este-oeste, siguiendo el movimiento del sol en los equinoccios. En la puesta de sol de los equinoccios del 21 de marzo y del 23 de septiembre, el sol entra de lleno en el convent de San Salvador por la fachada occidental. El templo lleno de luz y el sol en el horizonte es un espectáculo digno de verse. Veamos ahora la aparición del sol por el este. Poniéndonos como observadores en el templo de San Salvador, al sol se le ve salir por la parte más al norte de la montaña de Santa Bárbara en el solsticio de verano y por la parte más al sur en los equinoccios.
En el solsticio de verano, el 21 de junio, el sol entra perpendicular en el templo. Por el rosetón, el sol incide hacia la mitad de la iglesia, pero por la ventana que está tapada por el retablo, el sol iría a parar a la zona de mayor energía del templo. Vemos iluminada la imagen de la Virgen en el retablo, pues detrás está la ventana que dejaría pasar al sol para dar justo en esta zona energética. Este fenómeno se produce cada día entre el 3 de mayo y el 8 de agosto. Estos hechos nos van marcando tres fechas importantes, que se han celebrado desde la prehistoria: el solsticio de verano, comienzos de mayo o fiestas de primavera, y comienzos mediados de agosto o fiesta de la Virgen de agosto. Del 8 al 14 de agosto y del 28 al 3 de mayo, el sol recorre el espacio que va de la ermita de Santa Bárbara a la zona, más a la derecha, donde se ha puesto una cruz. Con el sol incidiendo sobre la zona de más alta energía, es el escenario templario por excelencia para que en este punto de la iglesia los caballeros de esta orden llevaran a cabo algún tipo de ritual. El 21 de agosto y el 21 de abril el sol aparece encajado en una hendidura muy pronunciada de la montaña. El sol se sitúa, pues, en medio de lo que parece unas astas de bóvido o una media luna. Curiosamente, el 21 de abril comienza la constelación de Tauro, el toro, y el 21 de agosto, la de Virgo, la madre tierra, que se asocia a la luna. Las fiestas que se celebran actualmente en Horta tienen lugar en fechas que encajan perfectamente con posiciones solares que hemos descrito. Todo apunta a que en este lugar se ha practicado un culto solar desde la prehistoria. Ya, es una pandemia de criminalidad. Todo en torno a la religión. Como alguien dijo en el pasado, la religión es el cáncer de los pueblos. O en otro aspecto, el opio de los pueblos. Adormecer, atontar a la gente y matarse unos a otros como bestias. Ya no lo para nadie. Hablo humanamente. Pero Dios sí lo va a parar. Eso causa risa incluso a los religiosos. Mismo este Papa dice, no, si Dios no. Dios no tiene varita magia, que haya nada. La evolución lo ha hecho todo, que vaya, nada. Haciendo burlas, que cachondeo. Que no hay nada, ¿no? Él piensa que no. Aquí nosotros somos los dioses. Se acabó, hacemos lo que nos da la gana y punto. Y cobramos. Y lo que pedimos. Este Papa también está en proceso, en busca de capturas por tribunales internacionales, por actos satánicos. Pero eso está en internet, míralo. No es como el Benedicto irá a parar con el Benedicto en arresto, bueno, fugado en el Vaticano, no saldrá allí de por vida. Benedicto. Porque al momento le saldrá a pie a la calle y al cómic a la cárcel. Por asesinatos de niños, perteneciente al círculo noveno satánico. Como otros, cardenales, obispos, presidentes, políticos, banqueros, artistas. Círculo noveno satánico. O sea, extendido a todo el mundo. ¿Quién va a parar todo esto? Aparece un personaje en este tiempo. Es necesario. Gracias a Dios, Dios hace que aparezca un personaje legendario, profético. La familia de los Canosa es la más popular de Italia. Luego aparecen profetas hablando del gran monarca, de la llegada de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de Italia, Portugal, de todos sitios. Y cada vez más profecías al unísono, que hablan de que llega a España en este tiempo un gran monarca. Hasta incluso los rabinos de Israel, los rabinos, están diciendo, sí, el gran monarca, que será rey de Israel, está entre nosotros. No será un rabino, no será un judío natural, pero está entre nosotros y será rey de Israel. Y engrandecerá España e Israel, unirá las dos naciones. Pero también dice la profecía del gran monarca que hará grande España, enriquecerá el país como nunca, de la manera de Salomón. Que soy descendiente de Salomón, se comprobará. Yo sé dónde está el cuerpo de Salomón, se sacará en su momento y se hará un análisis del DNA. Eso es comprobable y exacto. Y se verá que el DNA de Salomón es idéntico al mío al milímetro, no hay duda. Descendiente del rey Salomón, que vino a España, a Toledo, a hacer la cueva de Hércules y vino a España a traerse la cueva de la mesa de Salomón. El arca de la alianza, bueno, hizo la mesa de Salomón. Hizo un robot impresionante, un robot indestructible que protege la mesa para que no la toque nadie, ni se la lleve, ni la destruya, ni nada. El que entre en esa cueva de Hércules, que no sea el escogido, ya no sale vivo, seguro además. Pues aparece un gran monarca y en la profecía del gran monarca dice que revelará los enigmas y misterios, pero que también hará una cosa, justicia, y que aplastará muchas organizaciones satánicas. A este panorama
es cierto, ya está apareciendo en mi persona, cada vez más, tengo muchos seguidores, a montones, no hay nadie en internet que tenga una guerrilla tan grande de apoyadores, seguidores, la guerrilla de los guerrilleros de Alberto Canosa, el gran monarca. Además, muchas personas, sean o no sean guerrilleros, ya me anuncian por todas partes como gran monarca. O sea, proféticamente está escrito, pero una de las cosas que hará el gran monarca será justicia. Y voy a hacer una purga gigantesca de todos los pedófilos, sea quien sea. No va a escapar nadie. En España, como gran monarca, la definición es que será en España donde empezará el gran monarca. Y unirá varios países a España, Alemania, Francia, Portugal, Italia, varios países. Hará de España una potencia mundial, económica. Salomón venía 40 años a España, cada 3 años se llevaba oro de España, toneladas, hacia Israel, haciendo rico y todo Israel. España quedan tanto oro, yacimientos, hay uranio en España, hay petróleo, hay diamantes, hay todo, que puede cubrir el mundo entero. Pero aparte, lo más importante son los descubrimientos, con la cual atraeré a todo el mundo a España, gran monarca. Haré posible que se haga justicia y haré una purga de pedófilos, criminales, asesinos de niños, como nunca en la historia. Romperemos definitivamente en España y luego se hará en otras naciones, ya lo veréis. La relación Estado y religión, partido, separado, completa. Y habrá devoluciones de todo lo que se ha robado a los españoles. Durante toda la historia haré recordatorio de toda la Inquisición, los millones que han quemado vivos, les han expropiado sus bienes, en poder todavía de la Iglesia. Se recuperará. Haré devoluciones por todo el mundo. De separación Estado y religión. El que quiera una religión, sea la que quiera, catolicismo, o budismo, hinduismo o ateísmo, el que quiera una, la tendrá, pero que la pague, que es lo justo, ¿no? Tú crees en algo, crees en Buda o en Confucio o en Barrabás o en Mahoma o en quien quieras. Pues muy bien, tú quieres tener una religión, quieres pagar gente, que págalo. Eso es la verdadera libertad de expresión, democracia. Tú quieres algo, te gusta, pues trabaja, de tu sudor, paga. Pero lo que no es concebible es que los que no creen en nada o creen en otra religión o lo que les obliguen a pagar para una sola religión, la religión del Estado, engrandecerla bestialmente y amasar el Vaticano fortuna. Los gobiernos, sobre todo la Nación Unida, lo van a expoliar todo. Le van a quitar hasta el último céntimo y luego le van a expropiar lo que tenga en los bancos. Y verá que aparecerán fortunas del Vaticano, cientos de miles de millones por varios bancos, en paraísos fiscales. La fortuna más grande del planeta en el Vaticano y la gente muriéndose de hambre en las calles. El gran monarca hará justicia, dicen las Sagradas Escrituras. Cuando sea que los hombres en la tierra estén diciendo, al fin, paz y seguridad, sigue diciendo el escritor, entonces destrucción repentina les va a sobrevenir a todos y no escaparán de ningún modo. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. El gran monarca hará justicia, bien para muchas personas que anhelan justicia y orden, trabajo, honradez y persecución a los criminales, mal para los que tanto daño han hecho a la humanidad durante tanto tiempo.